Gym Master Hunters. Los cabrones que van tendiendo emboscadas por ahí. Allá vamos. No puedo dejar que ninguno salga con vida. Son violadores y asesinos. Uno ahí. Acabemos esto. Mejor no. Ahí estás. ¡Cargo! ¡Me he herido! Sí. No queremos hacerte daño, errante. Todos somos errantes. ¡Como tú! ¡Venga, sal! ¡No hace falta que sigamos con esto! ¡Escúchale! ¡Solo queremos hablar! ¡Te tengo! ¡Lo tengo! ¡Ahí estás! ¡Me ha herido!
te pasa, errante? ¿Te da miedo una chica como yo? Ya ¡Vamos, te posible! Pillé. ¡Tienes que echarle huevos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cúbrete! ¡Venga! Me la quedo. No te hacen falta. Hecho. Al fin.
¡Retroceded! ¡Voy a volver a dar la cobertura! ¡No! ¡Me tiene a tiro! ¡Me muevo! ¡Me flanquea! Queda uno. Despejado. Ya sabes cómo es estar al otro lado, ¿verdad? Sí. Tú me vas a servir. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Es el salvaje oeste otra vez. Y algunos hombres actúan como si la ley y el orden fueran algo del pasado. Pero estamos en los Estados Unidos de América. Y en América, el derecho a la propiedad no se puede transgredir. Tenemos derecho a reclamar nuestro territorio, a conservarlo, a defenderlo. Si se lo quitamos a los indios, no tiene sentido reescribir la historia. Pero lo tomamos por la fuerza, y la fuerza es lo único que nos moverá. No vamos a rendirnos ante un puñado de matones. Si los federales, los RIP o los saqueadores piensan que van a entrar en mi territorio como si nada, están muy equivocados. Los más fuertes sobrevivimos y aguantamos. Y los más fuertes tendremos éxito. Aquí Mark Copland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Vaya con Cope. La ley y el orden son algo del pasado. ¿Qué cojones estás diciendo? Pero sí, tienes razón en que la fuerza es lo único que importa ahora. Fuerza y un huevo de munición. ¿Tendrían un búnker por aquí cerca? Fijo que sí.
¡Cuidado! Más recompensas. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un mapa? Sí. Manualidades. Vamos a ver. Oh, voy a descansar la vista un poco. Siempre necesito. Thank you.
¡Joder! ¡Mierda! ¡Ahora no! Vamos a ver. Bien. ¡Alguien se acerca a la puerta! ¡Abrid! No te metas en lío. ¿Entendido?
¿Dónde está Tucker y Alkai? En la excavación. Vale, pero ¿en cuál, coño? En la norte. Por ahí. Si alguien toca esta moto o cualquier cosa en ella, te parto los dedos. Como quieras, tío. Joder. Oye, Tuck, ¿estoy ya en tu lista de confianza o no? Voy a echar un vistazo. Ya te lo he dicho. Mires donde mires. Todo es un campo de lava gigante. 8 metros de roca sólida. Faltan martillos neumáticos. No necesito una clase magistral. Lo entiendo. No lo entiendes. Pero esta gente tiene hambre. Incluso estando en forma, tardaría meses en acabar esto con picos y palas. ¡Me la trae floja! Todos tenemos hambre, Al. Pero esto tiene que hacerse, aunque cueste un puñetero año entero. Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera. No he acabado. Pues date un brío, Al. Tengo cosas que hacer. Los Rip. Esta mañana, uno de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando. ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? Sabes que contamos con poca gente. ¿Van hacia el norte? Al. ¿Vienen hacia nosotros? ¿Sí o no? No. No lo sé. Igual él sí lo sabe. ¿Qué cojones os traéis entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Alkai. No es su trabajo saberlo, ese es tu puñetero trabajo. No puedo estar en 2 sitios a la vez. ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los Rip. Comprueba cuánta munición nos queda. Le diré a Wheeler que vigile. ¿Qué estás mirando? No sé, estoy esperando a ver si espabilas, joder. ¡Quietos! ¿Has localizado a Leon? Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí. Ven conmigo. ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda no es gente que quieres que traiga. 2 más han caído por fiebre. No es mi problema. ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema. Te lo dije, os buscaremos suministros, pero no nos uniremos al campamento. Recuérdale a mi memoria de vieja. ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo, Tuck. Mira que eres optimista. ¿Y Busser? Dijo que iba al campamento de Copeland a conseguir algo de pescado. No estarás confabulado con Cope, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca ni lejos. Oye, mira, no soy la parienta de Busser. Él va donde quiere. ¿Esta mierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo, hay muchos cadáveres de engendro por aquí. Claro que sí. Usad más gasolina. Más rápido, menos gases. Como si tuviéramos de sobra. Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Y si saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas. Falta comida y munición. Dios, ¿quién estaba de guardia anoche? Wheeler. Hoy dobla la guardia. Esto ya empieza a tocarme el coño. Hecho. ¿Problemas en el paraíso? Es lo que decía. Esto es como una prisión. Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos. ¿Sabes por qué? Ni idea. Porque es lo que somos. El circo de engendros. Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos.
El resto está aquí, esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos, para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo. Tú, vuelve al trabajo. No me hagas ir a por Cyrus. Putos vagos de mierda, que hagan el capullo en su tiempo libre. De día es mi tiempo. Dirigir esto es como dirigir una prisión. No recuerdo lo que me dijiste. ¿Eras que, qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder. Era supervisora del pabellón femenino. Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día. ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Smol? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath. Tengo trabajo para ti. Larsen estaba fuera ayer. Pasó por Merion Forks y dijo que vio a alguien. Parecía una mujer joven, pero fue visto y no visto. Paró para buscarla, pero no la encontró. ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como tú. Sabe que es una persona y que es un engendro. Pero tú tienes mano para esto. Ve y encuéntrala antes que los engendros. Veré qué puedo hacer, pero quiero el resto de mis créditos. Por Leon. Tú tráeme más cuerpos calientes y te daré todos los que puedas gastar. Voy a ver a Wheeler. Alguien se va a pasar la noche encerrado. ¡Eh! Hey, ¿qué te cuentas? Hola. Ahí tienes. Vale. Nos vemos. Sí, sí. Vale. ¿Qué necesitas? Solo estoy mirando. ¿Te importa? No te me cruces. ¿Qué? Aparta. Oye. No te me cruces. Date brillo, o no quieres comer. Vuelve al trabajo. Alcaí. ¿Qué quieres, errante? ¿A ti qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Butte. Lo torturaron, como siempre. No dejaban de preguntarle si sabía algo. Dos moteros, dos hombres. Si los había visto, quizá alguna vez. Hay muchas motos por ahí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Los RIP buscaban mongrels. ¿Cuántos errantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya. ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio. ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces. Lo que tú digas, Dick. ¿Quieres algo más? Claro que sí. Estaré por aquí. ¿Qué brillo? ¿Qué quieres comer? Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. Ahora. No podemos irnos hasta arreglar la moto para Coblan.
¿Estás aquí por tu moto? ¿Cómo va la caza de recompensas? ¿Qué tal? Aparta. Oye, no paras, ¿eh? Oye, ha dejado recompensas. Últimamente no he visto mucho a Boozer. Sí, está por ahí. Habrá estado trabajando más para Coblan últimamente. Pues dile que mueva el culo y venga a trabajar para mí. Sí, se lo diré. Claro. Sí, adiós, tío. Sí, ya me pasaré. Todo va a salir bien. ¿Quieres morir aquí fuera? Mira, hay un campamento. ¿Un campamento? Sí. ¿Dónde? Sí. Sí, iré. Iré. Peaceful Lake, Mark Copeland. Es un lugar seguro. Gracias. Creí que no lo contaba. Diles que fue Deacon. Deacon St. John. No pares y escóndete en todo momento. Tucker, vale, iré para allá, corto.
Abrid la puerta. He estado al loro de ese depósito. El personalizado, ese por el que preguntabas. ¿Qué tal, Marín? Era un viernes por la tarde. ¿Combustible? Tu moto estará seca. No quiero quedarme sin gasolina en la mierda. Está claro. Vale, tío. El uno contra el otro. Primero jugando y después... No, no, seguiré pendiente. Pues encuentro a... Ya nos veremos. Hola, Cope. Creo que Leon te traía esto. Oh, Dick. Has hecho una sabia elección. Muy sabia. Ve a ver a Manny. Igual puede ayudarte con tu moto. Dick. Manny, sigo cabreado contigo. Vi tu moto. ¿Quieres que la repare? Vale, tío. Ya nos veremos, Dick. No tiene tan mala pinta. Debería funcionar. ¿Crees que los engendros... ¿Qué tal? Algo? ¿Qué tal? Alegría, tristeza o algo. Son como... una planta de dientes con Alzheimer. Hola. ¿Cómo te va? Si vas a comprar, tenemos buena mierda. Te arreglo el arma y te la dejo de la hostia. Vuelve cuando quieras. Gracias. Oye, espera. Dick, ¿estás ahí? Boozer, ¿por qué no estás en el puto cadre? No podía dormir. ¿Te acuerdas de lo que dije en el túnel? No subas allí, Dick. Te va a volver loco. Boozer, yo... Vale, mira. Subo allí porque hay engendros. Los mato aquí y los mato allí. Las recompensas son iguales. ¿Y los tulipanes, eh? Los he visto, Dick.
aquí en la mesa, hoy mismo. Los mismos que tenía en la boda, ¿me acuerdo? No voy a... Mira, o sea, descansa. Tengo que irme, Corto. Y no son tulipanes, Boser. Son uvas de gato, entérate. Era Dickonson John. ¿Me escuchas? Hablé con el Kai el otro día y con algunos hombres. Sé que has estado haciendo cosas por el campamento. Solo quería darte las gracias.
Sí, chatarra. Puedo arreglarlo. Eso servirá. Es ese errante. Abrid la puerta. Oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo va eso? ¿Puedo ayudarte?
Dick, ¿has viajado con un errante con la cara llena de cicatrices y una llave de ruedas? Se llama Limbo. No lo conozco. Vino ayer al campamento a cobrarse recompensas, echar un trago. Parece que no se ha ido hasta temprano por la mañana. Tag, no soy el de seguridad. Habla con Alkai. Ha matado a golpes a un hombre, Dick, y a una mujer, Bowman y Hewitt. Ella tenía la cara machacada, irreconocible. Hewitt, María, ¿no? Joder, ese gilipollas, Limbo, ¿es de por aquí? Alkai dice que vive en una torre de vigilancia del servicio forestal en la ladera este de Three Finger Jack. Sí, sé dónde está. Me ocuparé. Eso pensaba. ¿Cómo va eso? Hey, ¿qué tal? Tío. Hola, ¿cómo te va? Ahí tienes. Pues vale. Chao. Espera, vale, lo tengo. ¿Qué tal? Hace unas semanas que no veo a Boozer. Por ahí anda, como siempre. Habrá estado ocupado. He oído que lo habían herido, o algo así. Esos son inventos de Tucker, está bien. Vale. Sí, adiós, tío.
Hola, Tak. He llegado. Parece que los gente están aquí como en casa. Si no hubiera pasado nada. Dijiste que tenía cicatrices en la cara, pero... Dame más. ¿Qué más puedes decirme? Lleva un abrigo verde. Parece un puto duende. ¡Acorraladlo! Su llave de ruedas, Deacon St. John. Y la quiero cubierta de lo que quede de su cara. Oído. Corto. Malgastar balas. Póntelo fácil, ¿vale? ¡Mierda! Tiene que estar en esa torre. Ah, ahí estás. Vale. Venga, Limbo, ¿dónde estás? Sí, pensaste en dejarte caer por Hot Springs. Pasártelo bien un rato, ¿eh? ¡Cuidado!
tienes a diente de hierro, ¿eh? ¡Te veo correteando! ¿Qué coño hace dando vueltas así? ¡Arde, imbécil! ¡No se mueve! ¡A por él!
gasolina. Allá va. Hecho. Tirador. ¡Cago en... ¡Ahora no!
de alguien. Abrir la puerta. ¿Puedo ayudarte? ¿Encontraste a ese mamón? Sí, tengo a Diente de Hierro, como pediste. Buen trabajo. Dick, tú eras siempre el único en el que podía contar para hacer lo que haya que hacer. No sé a dónde os habéis ido, Boozer y tú, pero me alegro de verte. Andamos por ahí, Tak. Si necesitas algo, ya sabes cómo contactar. Ve con Alkai, actualizaré tus créditos. ¿Cómo va eso? Hola, ¿cómo te va? Ah, espera. ¿Cómo va? Yo abro. ¿Cómo te va ahí fuera? Unas cuantas orejas. ¿Cómo vamos, eh? Sí, hay un par de rangers. Boozer dijo que estabais planeando ir al norte. Sí, sí. En cuanto reunamos suficiente equipo, nos largaremos de aquí. Tucker me pone de los nervios, ¿sabes? Joder, te vamos a echar de menos por aquí, canalla. Sí, bueno, habla por ti. Sí. Uh-huh. Hasta luego. Vuelve al trabajo. ¿Cómo va eso? ¿Qué te cuentas? ¿Qué buscas? Ahí tienes. Pásate si necesitas algo. ¿Necesitas armas, suministros? ¿Quieres algo más? ¿Necesitas algo más? Sin problema. Gracias, Deacon. ¿Qué quieres?